Meghan Markle simplemente no quiere visitar el Reino Unido, sugirió un experto real, en medio de retrasos en el regreso del duque y la duquesa de Sussex a Gran Bretaña. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre cuándo el príncipe Harry y Meghan Markle visitarán el Reino Unido, y muchos esperan que la pareja real regrese a casa para el jubileo de la reina a finales de este año. Pero las preocupaciones recientes sobre la seguridad de Harry han puesto en duda su visita de regreso, y el príncipe Harry dijo que la falta de protección policial lo ha dejado incapaz de regresar. El miembro de la realeza de 37 años solicitó recientemente una revisión judicial de una decisión del Ministerio del Interior de no permitirle pagar su propia protección policial mientras él y su familia están en el Reino Unido. Harry afirmó que solicitó protección policial en enero de 2020 cuando visitó el Reino Unido y se ofreció a pagarlo personalmente, pero dijo que la oferta fue desestimada. En un comunicado, un representante legal de la realeza dijo que el Reino Unido siempre será el hogar del príncipe Harry y un país en el que quiere que su esposa e hijos estén seguros. Pero la experta real Camilla Tomaini ha sugerido que quizás Meghan Markle categóricamente no quiere regresar al Reino Unido, al escribir sobre la solicitud del príncipe Harry de protección policial personal. La señora Tomaini dijo, sin embargo, como muchos comentaristas reales y, de hecho, ex guardaespaldas reales han señalado, la pareja automáticamente se verá envuelta en la vigilancia policial del jubileo del Met porque es un evento off. Pasó lo mismo cuando Harry vino al funeral del príncipe Felipe. De lo que parece tratarse es de la vigilancia de las visitas privadas de la pareja al Reino Unido, pero seguramente, por su propia naturaleza, no representan un riesgo significativo para la seguridad. Escribiendo en The Telegraph, agregó, Celia Walden escribió un artículo astuto en estas páginas el martes, en el que sugirió que el aburrido Harry está tratando de decirnos que quiere volver a casa.